Bueno, pues uno de los investigadores ovni estudiosos de esta temática aquí en la República Mexicana, muy importante, don Carlos Guzmán, que yo creo que no se podría entender el tema de los ovnis en México sin la presencia, sin los comentarios de don Carlos Guzmán. Has participado en una No, cantidad no, no, impresionante de programas de radio, de televisión, en periódicos. Siempre tu opinión está ahí presente, Carlos Guzmán. Yo sé que bueno, tú sí, eres muy pero no modesto, pero tanto estás como ahí. Johanan Díaz, entonces, no, no, tampoco. Bueno, pero ahí estás y yo creo que es bien importante, Carlos. Bueno, pues tenemos un tema bien importante que tú le has dado seguimiento, Carlos, que es el FBI, la CIA, la NSA, algunas de las instancias gubernamentales estadounidenses más importantes que le han dado seguimiento al tema de los ovnis. Pero tú nos traes un documento esta noche tremendo. Sí, mira, hace algunos meses estuve en Estados Unidos en un congreso que organizaron ahí en Arizona y tuve la oportunidad de conocer a un exagente del FBI. Este exagente es John DeSouza. Aquí Y ahí está tienes el libro. exactamente. Entonces me llamó la atención porque yo ya había escuchado que el FBI había desclasificado hace 4 o 5 años algunos documentos acerca de la temática OVNI. Entonces le pregunté, oye, ¿es cierto que el FBI hizo una desclasificación? Y entonces me muestra su libro y me dice, sí, dice, mira, aquí está. Entonces me abre su libro y efectivamente veo yo El documento. mira, y es de una sola página, Claro. pero quiero yo hacérselas el conocimiento Claro, a claro. tus radioescuchas, porque esa carta, este memorándum, más bien, no, no es una carta, es un memorándum que fue escrito por una alta autoridad del FBI y fue dirigido al jefe de la CIA, este Hoover, que Ah, recuerda okay. que duró en la CIA, pero No, en el muchos, FBI, en el FBI. perdón, perdón, Sí. del FBI, que duró pero muchísimos Es que años. imagínate, para las personas que nos escuchan en estos momentos, Carlos, era el individuo que en cada administración, en cada presidente que llegaba a Estados Unidos, era el político incómodo. Era el primero que deseaban todo mundo sacar, pero que no podían sacar por la cantidad de información que tenía y que se ha asegurado que de cierta manera pues chantajeaba a todo, ¿no? A todo Sí, aquel que se le ponía en su camino. y bueno, ha habido muchas elucubraciones, no se diga del aspecto de la vida de John Kennedy, ¿no? Claro, que él sabía santo y seña con quién estaba, con quién se acostaba, con quién Sí. dormía, con quién reía, es todo. Así es. Bueno, déjame decirte, y para las personas que nos escuchan en estos momentos, que bueno, pues hubo una. ¿Tú sabías, Carlos Guzmán, que había una oficina de la CIA en Taxco, en el estado de Guerrero, aquí en la República Mexicana? ¿Por No, qué? Porque los fines de semana se venía el señor Kennedy con Marilyn Monroe, se venían para acá, y había una oficina de la CIA en Taxco, y que la sucursal estaba, y todo era movido por la embajada de los Estados Unidos aquí en la República Mexicana. Bueno, ya es otro tema, pero sí, bueno, pues interesante, ¿no? hay muchísimas, muchísimas cosas que, pues yo espero que en los siguientes años se vayan sabiendo. Sí, se vayan conociendo, ¿no? Y sobre todo yo creo que es el momento, Carlos Guzmán, de dar a conocer todo este tipo de cosas que mucha gente se ha quedado guardada, pero así también en Estados Unidos vemos con estos documentos que la gente está hablando, la gente que tuvo conocimiento de esta documentación. Sí, y bueno, lo sorprendente también, recuerda que ya ha habido 2 casos de desclasificación de Del videos. Pentágono. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿cuál es el objetivo? Ah, bueno, a lo mejor sí desclasificar poco a poco, sin destaparlo totalmente para que no sea un shock, pero ya hay 2 casos desclasificados que son de llamar la atención. Claro, fíjate que yo leí a algunos de los columnistas más importantes de los Estados Unidos y ellos aseguraban que esto se debía precisamente, y no sé cuál sea tu opinión, Carlos Guzmán, de que Donald Trump lo que deseaba era dar a conocer esa información, pero para justificar 700 mil millones de dólares que quieren que se vayan directamente para la milicia. ¿Por qué? ¿O en qué sentido?
en el sentido de que Estados Unidos no está protegido al 100%. Y él, a través de estos 700 mil, imagínese usted que me sintoniza en estos momentos, 700 mil millones de dólares, lo que se podría hacer. Él solamente lo quiere de presupuesto para el siguiente año para la milicia. ¿Será? Bueno, recuerda que salió en los diarios hace unas semanas que Putin había exhibido cohetes que los... En 15 minutos llegaban a Estados Unidos, que ¿no? No los podrían detectar y parar. Así es. Entonces, tú dices, pues ya militarmente se quedaron atrás los Estados Unidos. Si lo afirma Putin y lo dice, pues... Pues imagínate. Es que yo creo que sí, ¿verdad? Porque claro. No creo que... Putin, bueno, ahí los estudiosos internacionales dirán muchas cosas, pero sí es un tipo muy inteligente. Inteligente. Que ha posicionado a Rusia a nivel internacional de una manera súper fuerte e inteligente a través de las redes sociales. Y a mí no se me hace un bocón como puede ser. Como Donald Trump. Pues, o sí. Como el señor del Corea del Norte, también, ¿no? También, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tomar en cuenta eso. Así es. Y bueno, dentro de esto, ¿cuál sería la importancia entonces, Carlos Guzmán? Tú, bueno, le estás dando seguimiento a esto... estas últimas desclasificaciones del Pentágono, a este documento que nos traes aquí ahora para platicarnos, en cuanto al FBI, la CIA, la NSA, ¿cuál sería la importancia al 2018? Bueno, como tú la señalaste, pues la importancia es de que aparentemente y gradualmente empiezan a descobijar lo que se ha ocultado por muchos años. Y entonces aquí precisamente traigo el comentario de este documento que te mencionaba. Es un documento que se firmó el 8 de julio de 1947 y que fue dirigido, como te decía, al director del FBI, John Edgar Hoover. Wow. Por un agente determinado, pero con aparentemente el grado de teniente coronel. Entonces, en el documento, desde luego, no aparece la identidad de este teniente coronel, aparece con esos rayones de marcador, ¿no? Que hacen, claro, para que no se sepan los nombres, los concretos, nombres, ¿no? Básicamente. Y entonces paso yo a mencionar los puntos que dice ese memorándum. Fechado, acuérdate, fueron 3-4 días después del famoso estrellamiento de Roswell. ¿Qué dice entonces este memorándum? 1. Algunas partes de las naves avistadas llevan pasajeros y otras son operadas a control remoto. Ah, caray. Sí. Unos llevan pasajeros, ¿sí?, y otros son a control remoto. Es. Entonces, tú dices, ¿cómo es que entonces, en el 47, ellos, uno, esos objetos desconocidos, vienen, algunos son tripulados y otros son operados a control remoto? Claro. Pues lo que ya sabemos, y muchos años después, de que dices, no, pues esos son monitores y simplemente por el tamaño, etcétera. Que andan ahí checándolos, ¿no? Inspeccionan, es lo que tú quieras, y ya. Y hay otros que no, que sí están, y le pone visitantes, ¿eh? No le pone extraterrestres ni nada. Segundo punto, la misión es pacífica, los visitantes planean quedarse en el planeta. Pues, ¿quién les dijo eso? El FBI, ¿saben qué? No se preocupen. Pues sí, ahí están, pero son pacíficos. ¿Y se van a quedar acá? Y se van a quedar, además, ¿no? ¿Y por qué se van a quedar, no? ¿Qué cosa es lo que, claro, tienen como interés en particular? Tercer punto. Los visitantes son como los seres humanos. Ah, bueno, entonces ahí coincide con la descripción, curiosamente y precisamente con la descripción de los contratados de los años 50, cuando tú ellos describieron a ese contacto, dices, no, pues como nosotros, pero güerillos y de facciones finas. Y acuérdate que por ahí hay una, claro, leyenda que dos extraterrestres, un hombre y una mujer, estuvieron en la Casa Blanca por un par de años. Así es. ¿Y qué? Pues como humanos, ¿no? Entonces, según este memorándum, dice que, pero muy importante, dice, sí, pero mucho más grandes en tamaño. No, no especifica aquí qué tanto. Qué tan grandes. Qué tan grandes, ¿no? Pero, bueno, cuando menos la fisonomía. Y yo aquí me pregunto, ¿cómo es que el fenómeno ha evolucionado a través precisamente
de los años 40 y 50, cuando los contactados decían, es que son como nosotros. Claro, vamos a hacer una pausa ahí, Carlos Guzmán, y regresamos con toda esta información que a mí me llama mucho, mucho la atención, y estoy seguro que a usted que nos sintoniza en diversas partes de la República Mexicana, se ha enganchado con don Carlos Guzmán, que realmente sabe mucho sobre este tema de los objetos voladores no identificados. Nosotros vamos a un corte, son ya las 11 de la noche con 33 minutos tiempo del Centro de México. Nosotros vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos aquí a Expediente Punto Cero.